junto con la democracia y el gobernador Adolfo Rodríguez A, en 1983 comenzó el objetivo de embellecer y proteger las rutas. Así, nuestro paisaje árido comenzó a salpicarse de verde con la puesta en marcha del Plan Maestro Forestal. Durante años, se trabajó en llegar a más rutas, a las autopistas que se iban construyendo, a los nuevos diques que se multiplicaban. No fue fácil cambiar una economía que tenía incorporada la deforestación y la tala por una más sustentable. Hubo resistencia, pero la perseverancia fue clave. En 1991 se inauguró el vivero provincial Improfop y en 2009, luego de obtener su primera producción, el vivero firma el primer convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para forestar con estas plantas rutas y caminos. En 2010, el gobernador Alberto Rodríguez A. lleva la forestación al siglo XXI, renovando el plan forestal con una actualización metodológica y logística, plasmada en el protocolo de forestación provincial. Allí se establece el rol de cada organismo interviniente en la forestación pública, se determina la tecnología que se incorporará y los procesos metodológicos y logísticos que se llevarán a cabo. Los logros alcanzados merecieron premiaciones por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En 2013 llega también el reconocimiento al gobernador Claudio Poggi del Duque de Sevilla, Francisco de Borbón y la ex secretaria de Ambiente de Juan Domingo Perón, Yolanda Ortiz. En 2010, la firma del Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente establece acciones a 10 años con el espíritu de aunar los caminos del cuidado de los recursos y el progreso. En la gestión del gobernador Poggi, la convicción y la decisión política continúan fomentando la forestación y se pone atención en la tecnología. Se llama a licitación para la construcción del Centro de Investigación Forestal incorporando tecnología para capitalizar 30 años de experiencia. Allí se trabajará en el mejoramiento genético en laboratorio de las especies históricamente utilizadas para otorgarles una mayor adaptación tanto al suelo como al clima de toda la provincia. El resultado de esto será una significativa reducción en los costos de forestación al tener estas plantas mayor supervivencia y menos requerimientos de riego. La capacitación también ha sido una constante. En los últimos 2 años, a partir de un convenio con la Asociación Forestal Argentina, AFOA, se capacitaron a 240 trabajadores del Plan de Inclusión Social. Sus conocimientos, adquiridos en diferentes tareas forestales, fueron certificados a nivel nacional, abriendo posibilidades a nuevas fuentes de trabajo, tanto individuales como grupales. En 2013, se concretan las 2 primeras cooperativas integradas por estos trabajadores. Los chicos se suman con el Plan Provincial Época de Cosecha, que en marzo comenzó su 5º año consecutivo de desarrollo. Ellos ya han recolectado miles de semillas que luego son cultivadas en los viveros para solventar parte de las necesidades del plan forestal. La historia de la forestación de la provincia tiene ya 30 años. La forestación continúa para producir más aire y mejorar la calidad de vida de todos los puntanos.